con Respawn Entertainment. Campaña, nueva partida. ¿Quieres? Sí, hagámoslo. Me tuve que leer todos los cookies antes de empezar esta huevada, pero... Empezamos con los titanes caídos. A ver, cachupium, dice la guerra. Al piso de todo lo que he visto en las batallas de la frontera, el piloto es el depredador de la cima. Ok. Rápido y ágil. Elegante, pero devastador. Falcon Punch, güey. Perceptivo. Hábil. Pues tuvo que doler, ¿no? E incansable. Un piloto mira el mundo de otro modo. Los muros se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos pelean diferente. Experimentados en maniobras de engaño, incluso las probabilidades más remotas se tornan a su favor. ¡Huevos! Pero lo que realmente separa al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es que los pilotos saben el dicho. Es el lazo entre piloto y titán. Ah. ¡Hola, Virgo! Le pegó el Earthquake. Cuando se enlaza un titán, un piloto solo puede ser detenido por una fuerza devastadora. O un igual. Ese güey con katana, ¿qué verga? La frontera ha sido el único hogar que he conocido. Durante años, la IMC ha destruido nuestras tierras. Tomado nuestros recursos a la fuerza, contaminado y destruido nuestros planetas, y nos ha matado por intentar resistir. A pesar de las recientes victorias en Demeter y más allá, nos queda un largo camino para derrotar a la IMC. Por eso Qatar no ganó el mundial, güey, o cosas como estas. Ahora sirvo de fusilero en la milicia, luchando por liberar la frontera. Me queda un largo camino para convertirme en piloto. Verga. Pero cuando llegue ese día, espero estar a la altura. Pero entonces, ¿por qué el otro güey soltó la pinche ametralladora, güey? Acá saca cacas, güey. Y el otro güey con katana. Y este güey a puño limpio, pásate de verga. Ah, pito, no me hace falta. No, lo miro y le vuelo la cabeza, básicamente. Pásate de verga. Pero bueno, a ver, continúa. Circuito del piloto. A bordo del MC James Macallan. Aquí vamos, fusilero Cooper. Ay, qué demonios. La nave repetiría el ciclo de potencia de la cápsula desde la última vez. Hay que recalibrar. ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se cierra? ¿Te parece que está bien, Cooper? Configura los controles de vista. Sí, deja los controles de vista como están. Así también. Bien, ya acabamos. Veamos cuánto recuerdas de la última vez. Ajustando el enlace neuronal. No es igual que un enlace de titán, pero se parece. Para aprender nuevas habilidades, necesitamos el estado mental apropiado. O sea, ¿guerra? Mucho mejor. Técnicamente no debería entrenarte, pero veo potencial en ti. Además, estamos en guerra. Lastimosa. ¿Quién tiene tiempo para clases, eh? Ahí vas, adelante. Apurémonos, activando asistencia de kit de salto. Los kits de salto funcionan según el principio de estabilidad relajada. Cuando el kit de salto calibra tu estilo de movimiento, la movilidad mejorada se vuelve natural. ¿Por qué el agua está yendo hacia arriba? ¿Qué verga? Pero, me gusta el lugar, está bonito. Es hermoso, ¿no? Sí. Está inspirado en mi planeta natal, Harmony. ¿No eres de la Tierra, tú, verga? Sí. Por esto luchamos, Cooper. Un mundo que no es metal y humo. La libertad
libertad de vivir en paz y prosperidad. Una verga. Comprobemos que el kit de salto está preparado. Prueba una sencilla carrera por la pared. Así o más pelada. Aquí abajo, agáchate. Se barre. Salto doble sencillo. Sigue al fantasma. Okay. Desde la batalla de Demeter recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera. La milicia está mejor organizada. Cada vez son más los que se unen a diario para combatir a IMC, gente como tú. Antes todo era huir y esconderse. Ahora les damos caza. Ok, ¿y luego? Ya, deja de hacerme perseguirte. Nada sucede como lo esperas. Debes estar preparado para usar cualquier arma que encuentres en el campo. Estas son solo algunas de las armas con las que me he topado por aquí. Es hora de probar la puntería. Y... ¿cuál agarré? ¿De estas? Quiero esa. Chingue su madre. Uf, snipercito. José, ¿qué onda, viejo? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué dice la good life? No puedo agarrar la pinche espada mamalona, güey. Para reventar cabezas. A ver, ¿aquí para dónde? Carga el arma. Ah, ya está. Para ser más preciso, hoy sí voy a ver todo nuestro stream. Y... va uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien, practica más si quieres y luego ve al circuito. Ok, vamos a ver esta. Ah, esta es mejor, güey. Y ese tipo es sniper, ¿no? Tipo. Buena puntería ahí. Suena como debe. Poderosa. Hoy me voy a dormir porque yo... ¿qué? Ya no voy a ver a mi perro. ¿Cómo que tu perro? Abro un logro por pegarles todos en chinga. Pues no, a ver. Practica todo lo que quieras y luego nos vemos en el circuito. ¿Cuál está la chila? Esta, a verla. Las tengo que recargar, güey. O, X, U, A. Pues, E. ¿Qué onda, viejo? O vieja, no sé qué pedo. Qué bueno que no hice un chiste. ¡Haz chistes, que te valga verga! Parece este canal políticamente incorrecto, como debe de ser. Chistes de lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Todo visto desde el humor. Buenas noches. Mañana lo van a... ¡no! ¡No me digas eso! Le pego la última bala, güey. Este ya lo he usado, ¿no? Un tiro. Cuando acabes aquí, vamos a hacer el circuito. ¿Cómo chinga? Ya sé que lo vamos a hacer. Por revólver. Ah, pues sí. Un tiro, una bala. Entonces, toma. A lo vaquero. Una madre que no les pegué. A ver, ¿ahora sí les pego o qué? ¿Ahora sí les pego? Ya decía yo que tenía buena puntería. Me llevo esta. Esta va a ser la principal, chique su madre. Y esta ahora para fallar a todos. Ve cuando estés preparado. ¿Y dónde chingados estás? Para allá, fierro. ¿Qué onda? No sé si dijiste Ox o Ugu. ¿Cómo te gusta que se refieran a usted, joven o jovenaza? Que uno que dice, tú haz chistes, pa. Bien. No hay pedo. Hoy tengo nuevo circuito para ti. El tiempo a superar es de 2 minutos. Debes hacerlo mejor para continuar. Sigue al fantasma o busca tu propia ruta. Papi. Papirrin mejor. Evaluación de piloto. Tiempo de última carrera. Objetivos eliminados, consejo, alcanza un tiempo de 2 minutos o menor para continuar el programa de entrenamiento. Movilidad, velocidad, ok.
Vámonos. Los pilotos deben buscar el equilibrio en el combate. La velocidad es esencial, pero también acertar al objetivo. En el circuito practicamos esto hasta que se convierte en algo natural. A ver cómo me la paso por los huevos, güey. ¿Viste? En corto. Me dicen Rambo, pa. Tu casa. Recuerda que eres más rápido cuando corres por las paredes. Intenta. ¿A huevo? Como el Fortnite, güey, sin apuntar. Ahí apunté porque estaba lejitos. ¿Cómo que no te pegué? Una madre. Me dejé uno, ¿verdad? Me dejé varios, pelada. Un minutito. Easy. Buena carrera. Ves los resultados en la pared. Lograste el mejor tiempo. Cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles, así que repite esto algunas veces con distintas armas. Le di a todos, soy una verga. En el tablero de resultados hay más consejos para mejorar. Ahora que calentaste, si quieres un auténtico desafío, puedes correr contra pilotos fantasma. Aunque les hago una advertencia, los pilotos que grabaron estos fantasmas son los mejores de la ER. Si puedes derribarlos, estarás cerca de convertirte en todo un piloto. Prueba el circuito las veces que desees. Cuando acabes, tengo algo especial para mostrarte. 25 segundos, güey. 25 segundos. Ese güey iba volando, ¿qué? 25 segundos, güey. Iba haciendo el moonwalk. Disparando a los pendejos. Acabaste, si no, no me explico, güey. Iba en verguizo, que... Quiero ver qué es lo siguiente. Bien. Voy a extrañar mi perro. Normal, viejo. Es hora normal de que lo extrañes, ¿sabes? Otra parte de ser piloto. ¿Cuánto tenías con tu dogo? Vámonos, llama uno. Los pilotos no son los únicos que pueden hacerlo. Solo es una simulación, fusilero. Esto no va en serio. Pero antes, necesitamos más espacio. O sea, se copia. ¡La verga! Ese es mi compañero, BT. Es de clase vanguardia. Tecnología casera de la milicia. Chasis del primer titán lo diseñamos nosotros. No tuvimos que robarlo de IMC. Pero es lo mejor. Adelante, para... fusilero. Llama a tu primer titán. Por 2 días. Batalla para moverse, vomita mucho. 12 años. Madres, güey. Mira al cielo. Ahí está. Es que ya cuando, o sea, cuando tú decides darle paz a un perro, güey, es... Bien, fusilero. Parece que se armó un buen lío. Te voy a sacar. Apagando los sistemas. Tío, cuando tú decides darle un descanso a un perro, con tanto tiempo, güey, obviamente duele, o sea... Dale un minuto para la descompresión. Te encariñaste con él, o sea, lo quisiste un chingo, lo cuidaste como debiste. Y obviamente sientes ese... Atentos, no es remordimiento, nos están matando. Hasta cierto punto te sientes contento de saber que le vas a dar ya vas a hacerte paz, con ello. Pero tú vas fusilero, a resentir vamos a hacer sentimentalmente de ti un pico, esto. Pero si hoy no, bien. No hay tiempo. ¡Lastimosa! Anderson. Nacido. Nos vemos abajo. Hoy vamos a ver un nuevo planeta. Tal vez muramos ahí. Nos vemos abajo, fusilero. Buena suerte. ¿Y yo cuándo voy a tener mi... Sal de esa cápsula, Cooper. Nos reuniremos en el transbordador. Yo conozco esa voz. No me acuerdo de quién era, pero yo la conozco. Dificultad. Normal. Dificultad seleccionada. Sí. Fácil, ni que esperar. El graduado. Una verga, debería decir ahí. Ganaste trofeo. Eres una verga, pa. Eso debería decir. Pero sí te digo, o sea... por cierto, o sea, no lo pregunté, güey. Creo que lo voy a bajar poquito. Yo escuchaba muy fuerte el audio. A lo mejor desentona mi voz con el audio y choca el mucho. Ahorita lo voy a bajar. Pero te digo, sí se siente feo. Yo tuve... la mascota que más me duró, creo que fueron 5 años, fíjate. No fue tanto como el tuyo. Era un perrito, un chihuahua. Blanco. Con café. Y me acuerdo que... un día lo dejé, o sea, le puse agua, le puse comida. Y al, o sea, para esos días ya andaba mal, pero pues yo estaba muy morro.
Decía, ah, pues está enfermito o algo. ¡Kuru! ¡Kuru! ¿Qué onda, Kuru? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué dice la buena vida? Y te digo, le puse el agua, le puse la comida y para eso ya como que medio tambaleaba. Yo así de, ¿qué pedo, no? Dije, ha de estar o cansado o algo. Y ya al siguiente día que voy, estaba, donde, o sea, donde se quedó comiendo. Pero ya estaba durito y así de, puta madre. Y me sentí re mal, güey, re mal, re mal. Me acuerdo que mi mamá me dijo que lo mordió, o sea, que lo picó algo así porque murió muy rápido y así de... Verga, obviamente me sentí re triste. Bien, Kuru, todo bien aquí, mira. Estrenando. Mira, ese soy yo. Estrenando serie, ya que ya por fin me platiné el infamoso segundo hijo. Sí, configuración. Creo que sí está muy alto el audio, güey. Controles, joystick. Sonido y video. Yo creo que ahí estaría bien. Nice. Felicidades por el platino. Uf, papá. Casi lloro la felicidad de ayer, güey. Nice. ¿Y tú, Kuru, qué onda? Gracias por las felicitaciones, pa. ¿Qué dicen ustedes, guapos? ¿Espectros? Oye, pues, si es una guerra, güey, no fantasmas. Felicidades por el afiliado y el platino. Gracias, pa, muchas gracias. El afiliado ya lo tenía, pero pues como no tenía PC, no tenía cómo activarlo, ¿sabes? ¡A la verga! Mira, sigue estando muy alto, espera. Güey, pasé una piedra y se les dio raite, güey, te lo juro. Ay, mira, aquí hay uno. Ay. Ya vi quiénes son. ¡Grenada! A los Call of Duty. ¿Cómo gritaron los de Call of Duty? ¡Grenada! O si eran de los otros, gritaban bien raro. ¡RBDR! Pues estaban bien raros, gritaban, me acuerdo. Me hacían un huevo de gracia, güey. Por eso me acuerdo todavía. Pues yo he comenzado a platinar una colección de Mega Man X y comencé a ver Bleach. Güey, yo me quería comprar el Mega Man X, güey, pero me ganó esta madre comprarlo y la otra serie que voy a hacer. Me ganaron demasiado, güey. Demasiado me ganaron. Dije, ok, tengo $30, compré esto. Compré varias cosillas para tener para stream. Y comenzaste a ver Bleach. Ay, Bankai, el anime. El personaje que solo le falta ser maestro Pokémon y ¿cómo se llama? Ah, espérate. El Bleach nuevo, pásate de verga. O el viejito. Porque creo que están haciendo uno nuevo. Tengo que cambiar la secundaria, güey. Ocupo algo poderoso. Como esto. Una doble, chica su madre. Les va, morros. La verga, güey. Y así te digo, José. Se siente feo, pero a la vez yo siento que es un buen sentimiento saber que le vas a dar un buen descanso a un viejo amigo. A un buen compañero. No preguntes, tú dispara. Hazte como Jinx, primero dispara y luego pregunta. Como buen mexicano, primero llega tirando vergazos, güey. Ya después, si acaso llega a quedar alguien vivo, pues ya preguntas. Tengo su ubicación. Voy en camino. ¡A la virgen! ¿Dónde ya caesme encima, güey, si quieres? La aplastó como cucaracha, güey.
SAS, supongo. Cooper, no te ves nada bien. Aguanta. Puede que esto te deje inconsciente, pero estarás bien al despertar. Lastimosa. Vienen titanes hostiles. Depredadores de la cima. Lastimosa, güey. Agáchate, Cooper. Vete, vámonos. ¿Qué era eso? Traía láser y todo. ¡No! ¡Lastimosa! F. F por nuestro maestro. Del 2004, el nuevo creo que iba a abarcar los últimos arcos del manga. Así que comenzaba a ver el nuevo y iba a estar así. Es que el nuevo se mira bien, güey. Se mira, pues obviamente, ¿no? Evolución de la animación y todo, pero verga, güey. El viejito es un tirote ver esa madre, güey. Tenemos 18 horas. 18 horas. Un perro tirote. Ya lista para entregarla. Hey, Richter. Yo me quedé. ¿Dónde me quedé yo? No nos pagan para recoger cuerpos. Vámonos. ¿Dónde me quedé yo en Bleach, güey? Me quedé cuando recién salió el Aizen, güey. Cuando presentaron al Aizen, miré como dos episodios después. Miento. No. Me quedé después de la... de que le rompieron su madre al... ¿a la verga? ¿Dinosaurios? Espérate. ¿Sigo vivo, güey? ¿Dogos dinosaurios, güey? Me quedé... ay, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar, güey. Ahorita me voy a acordar, pero sí me quedé un tanto avanzado, la verdad. No, y esa madre sigue vivo. Yo pensé que lo habían hecho mierda, güey. Tírate. Comparado One Piece, Bleach no es nada. Aparte, me estoy saltando el relleno, así que solo miraré como 160 capítulos porque el 45% es relleno. No. Una cosa es decir, voy a ver Bleach, y otra cosa es decir, me voy a chutar One Piece. No mames, güey. O sea, eso ya es titánico, güey. Eso ya es un... eso es algo... eso es aventarte algo titánico, güey. Está muy cabrón. Lastimosa. Vete. Transferir autorización a nuevo piloto. Enlace. Bravo Tango 7274. ¿Qué haces? Cooper, toma mi titán. Usa mi casco y mi kit de salto. No. Esto va en serio. Cuídalo. No, no te mueras. No puedes hacer eso. No me has enseñado cómo lavar el titán. F por el señor. Señor Lacrimosa. Un entierro digno. Falta la crucecita, pero bueno. O sea, sí, ya somos pilotos, güey. Por dos huevotes. ¿Qué soñaste hoy? ¿Qué soñé hoy? A ver, aguanta. Ay, no puedo contar mi sueño, güey. Fue más 18, lo siento. Solo diré que era yo y estaba siendo complacido como debía ser. Sí. L1. R1. ¿Pero qué hago contigo? Nivel de energía crítico. ¿What? Twitch no dice nada. Sí, güey, ahorita lo cuento. Antes de ver One Piece, un anime de 50 capítulos me parecía eterno. Pero después de One Piece, ver uno de 150 es como un paseo por el parque. Aunque solo es una sensación XK. Igual es tardado. Porque igual es tardado. Ay, es que está cabrón, güey. Cabrón, o sea, estamos hablando del anime más largo de todos, güey. Estamos hablando del Juan Pizzas.
Es un anime denso. Denso y pesado. Puedes hablarlo, pero no puedes enseñar. Ok. Resulta que aquí su streamer presente tiene un cierto fetiche. Y por cierto fetiche digo un fetiche. ¿De aquí por esas madres? No visible. Visible. Fuente de energía. Ah, ok, tengo que ir por las fuentes de energía, supongo. Quiero creer. Objetivo actual. Sí, ocupo los de estas madres. Tengo un fetiche muy grande por... No diría masoquismo, pero sí un tanto... el sabroso intenso. ¿Sí puedo pasar por aquí? No puedo. Compré personajes en un juego gacha. No hagas eso, pa. No hagas eso. Gasta ese dinero en algo mejor. Suscríbete a mi canal. No es cierto. ¿Qué es esta madre? A ver. ¿Lo registro o qué? No, pues si es al azar, güey, suerte. Porque creo que yo nada más le he metido juego, o sea, dinero a un juego de ese estilo, tipo gacha. Y no salió. La verga. Y no salió muy bien. ¿Quién sigue? ¿Siguiente? Güey, el autoapuntado de esta madre está bien marrano, güey. Me mueve bien feo el... Bien feo la mira, güey. O sea, yo estaba aquí y de repente sentí el tirón para acá. Dije, a la virgo. Dale dinero. Para mi intenso de gemas. Ah, entonces dale, pa. Sin miedo al éxito. Sin miedo al fucking éxito. Vas a ganar. Es más, te va a salir uno. No sé cómo va a ir las cosas, pero vas a sacar uno legendario, pa. Te va a salir Goku. Ahí les va, morros. Porque ahí voy yo. Tibag. Y me voy. Nice. Continuando con el sueño. Pues estaba yo bien a gusto acá. Ya saben, haciendo mi sabroso. Y yo tengo un gusto muy fuerte por las mordidas. Y pues ya sabrán, ¿no? O sea, en mi sueño me estaban comiendo y así de uff. Pero, o sea, no cualquier tipo de mordidas. Me voy a poner bien específico. Así que voy payaso. A la verga. Me asustó, güey. Dije, ¿qué está hablando? Este pendejo. De la IMC. Serán eliminados. Las caritas que pone. Pichi Curvo, están bien verga los stickers que usas. Tú y el José usan stickers bien vergas. Y pues ya no estaba recibiendo lo mío a gusto, todo tranquis. Cuando la morra de mis sueños estaba así como de, bueno, va por lo que te guste. Y así de, uff. Y fue cuando me desperté. ¿Por qué? Pues porque mi sueño dijo, no, demasiada felicidad, no se puede, morro. Y me mandó a chingar a mi madre mi sueño. Me desperté, pa. Y así, ¿por dónde es por acá? ¿Crees que es cierto lo que dicen los técnicos? ¿Te parece que soy un maldito obsesivo? Cuerpo a cuerpo. La milicia va a tener un día muy malo. ¿Me entiendes? Voy a esperar a que se acerque. Pero sí, pa, tengo un cierto fetiche por las mordidas. Y, o sea, el delicioso fuera de lo convencional. ¿En qué parte te despertaste cuando me iba a empezar a morder la espalda? Que eso me gusta demasiado, no sé por qué, no pregunten. Fuerzas de la milicia en la región. Los vamos a encontrar. Tiren las armas y ríndanse de inmediato. ¿No viste, pa? ¿No viste cómo lo hice mierda? A ver. De aquí vengo, ¿no? Según yo. O este es otro lugar. ¡Ajá! Aquí hay algo. ¡Cuidado a tu miliciano! ¡Tenemos otro sobreviviente! ¡Acábenlo! ¡A dormir! ¡Pégase, pégase! ¡Ándale! ¡A mimir!
¿Sabes? Cuando vas a sentir algo superótico y a ti te encanta, pues tu cuerpo se descontrola y te despierta. Es que, ay, cabrón, güey, neta que... Te lo juro que, como dijo uno de mis youtubers favoritos, güey, tengo tanto sin delicioso como a mí me gusta que siento que podría volver a ser virgen, güey. Tan así. ¡No! Tengo el segundo brinco todavía, puta madre. Me acomedí mucho al training. Pero ¿por qué pasa eso, güey? O sea, yo estaba bien a gusto así en mi sueño, güey, acá. Dije, hoy me toca sobre, como dice la chaviza. Pero no, me tocó pura chingada. Ay, sí se murió, güey. Se murió muy rápido para mi gusto. Es esa erección decepcionante, güey. Y abajo. No, de aquí vengo, qué pendejo. Pero sí, si me puedes explicar por qué pasa eso. Porque no es la primera vez que me pasa, aunque ya he tenido sueños acá puercones y no me despierto, güey. ¿Por qué pasa eso? Cuéntame. Guíame con tu sabiduría. ¿Cuántos headshots llevo, güey? A ver... ¡Cuidado, piloto hostil! A dormir. A dormir. ¡A huevo, headshot! Disparo en la mema. ¡No, qué haces! Cuando no me guachan todavía. ¡A huevo! Otra cabeza. Lo que más te excita a ti es lo que más rápido te va a despertar. ¡No me digas eso, pa! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo es cruel, es sádico y asqueroso conmigo? ¡Huevos! Ah, es por aquí. Yo queriendo subir, güey. Buenas tardes. Está Pepsi Man. Campo visual de piloto perdido. A la verga, le pegué uno antes de que cayera. Qué mamada. Luego te... lo que más te excita es lo que más rápido te va a despertar. Luego te cuento. Deja terminar algo. Dale, dale, pa. ¿Y tú qué onda, Kuru? Cuéntanos tus sueños. ¿Qué soñaste hoy? Compártenos tu felicidad o frustración como yo. No, yo quiero esta. ¿Y esta cómo es? Me llevo esta. Excelente. No te fuera de la vista, un carajo, ¿sabes? Tu casa. Puedo caer así con mis huevotes. Espérense. Al piso. Hay algo atrás de mí, güey. No quiero ni voltear. Siento que cuando voltee me va a sacar la chucha. Déjame alejo. No vaya a ser. Ay, pendejo, me quemé. No voy a ser de aquí, hijo. Espérate. Aguántame tantito. ¡Al fin, güey! ¡Al fin me dan mi puto doble salto! Nada, realmente no suelo tener sueños extravagantes, por así decirlo. ¿En serio? De hecho, estábamos hablando ayer de los sueños lúcidos y todo eso. Nunca te ha tocado uno. ¡La verga! Ahí le damos, ro. ¿Esto qué es? Ah, pues la que ya traigo, ¿no? Este es más grande.
espérame. Aguántame. ¿Dónde estás? Sálele pues. Es a la verga. Ah, chique su madre, me llevo estas, güey. Que sea lo que tenga que pasar. ¿Escucharon eso? ¡Revisen los sectores! ¡Avisado! ¡Es un piloto! Es de ráfagas, güey. ¿Por qué vergas la cambié? Es de putas ráfagas, valiendo verga. No. Tu puta casa ya. Tú. Mi furia va contra todos a la verga. Solo que hace un par de meses soñé que le cortaba la nariz a Pepa la cerda. ¿What? Con un desarmador. Por accidente. ¿Sueños qué? ¿Qué verga? Sueños lúcidos. O sea, que puedas controlar tus sueños, pues. Hijo de puta. ¿Bien vergas ustedes o qué? Vamos a la verga. ¡A la verga! Le pegaste antes de que se moviera. Una verga, ¿no? Ahí les vamos. Puedes serme de los que pueden tirar sniper como tú. Puta casa ya. A morir. Ahí hay otro. Creo que este güey trae sniper. Que no se mueve tanto. Ah, pues no. Como dos en la cabeza y no le impactó nada, güey. Puta madre, juego. ¿Y esto se fuma, no? ¿Qué pedo? Y equipada. Una madre. Ah, me va a rezar por la otra, güey. No. Qué asco, güey. De ráfagas. Voy a vomitar, güey. Odio las de ráfagas, güey. Qué perro asco, güey. Solo hay un arma de ráfagas que me ha gustado. Y no ha vuelto a Fortnite. Las demás son basura. Esta es la buena. Sí. Como debe de ser. Ani, vergas. ¿Cómo? Ani, vergas. A veces pienso antes de dormir. Si sueño, haré que sea consistente y haré que sea un desmadre en mis sueños. Pero nunca pasa. Es que está bien cabrón, güey. Porque, o sea, es lo que le digo. Es lo que le está. Creo que sí lo mencioné el stream pasado. Que las pocas veces que he tenido sueños lúcidos es porque ese día me eché una siesta y tuve parálisis de sueño. O después del sueño lúcido tuve parálisis de sueño. No sé, o sea, es un pinche desmadre como tú dices, pero... Pero hey, está chido tener un sueño donde puedes decir, aquí hago mis huevos. Y así como tú lo dices, pasa. Pero no está chido despertarte después. Está muy culero. Bueno, si despiertas, porque creo que hay gente que no ha despertado esas madres. Sí. Nada más para arriba. Verga. Fueron lo suficientemente valientes como para unirse a la gente que creía en proteger la libertad de la frontera. Güey, esa madre. Aislados. Lo sigo analizando, güey. Esa madre no me hizo mierda porque no quiso. Es lo que han estado intentando. Muertos. De este lado, ¿qué hay? Oye. El James McCallan ha sido enviado para acabar con una instalación de investigación de IMC en el planeta Typhon. ¿Me llevo esto? Con permiso. Buenas tardes. Todos están aquí porque querían ser parte de algo que importara. ¿Está lastimosa? Con la batería. Te regreso, güey. Querían marcar la diferencia. Ya cállate, es como la 19ª vez que lo dices.
a dormir. Va a salir más, ¿verdad? Dos. ¿Y el otro? Como sea. Antes de que se le ocurra regresar. Un titán de clase vanguardia. Estas cosas son raras, deberíamos venderlas. Ni hablar, esas no fueron las órdenes. Fuera de mi titán, hijo de puta. Es mío. A mí me lo regalaron. Batería. ¿Te quedó claro? Batería insuficiente. Ya, como mamas, aquí tengo una. Ahí te va, pa. Yo sé que te falta otra, pero vamos de a poquito. Batería, ¿no? A dos tercios. Núcleo de información reiniciado. Sistemas oculares activados. Ajustando enfoque. ¿Estás bien, piloto? Eso creo. Espera, ¿me acabas de llamar piloto? Sí. El difunto Capitán Lastimosa te dio el rango provisional de piloto novato. Provisional. Enhorabuena por tu ascenso. Puedes llamarme BT. BT. A la verga. Ya pues. Mis sistemas se están reiniciando, pero una tercera batería acelerará el proceso. Me quedaré aquí. ¿Hacer un puto inútil? Claro que sí, campeón. No visible, no visible. Fuente de energía, vamos por ella. En corto. Mientras tenga movilidad y pueda, te ayudaré por la radio del casco. Va, ya dijiste. Ojalá me dejes solo pa venderte al kilo, cabrón. Vas a ver cuánto me van a dar por ti. Te cagas, güey. A todo el personal Diego. De la milicia. ¿Cómo mamas? Ya, cállate. Según yo no llego, piloto, ¿eh? Sugiero que no te entregues a IMC. El análisis de los patrones de voz indica que mienten. ¿Me crees tan estúpido, BT? Indefinido. No sabré el alcance completo de tu función cerebral hasta que establezcamos un enlace neuronal. O sea, no te creo estúpido, pero por si acaso, ¿sabes? Es como de... A lo mejor y te faltan o te sobran cromosomas. Debo estar prevenido, carnal. Disculpa. No estoy consciente de si te faltan o te sobran, pero yo tengo que estar prevenido. Sorry, carnal, la costumbre. Sin apuntar, güey. Pásate de verga. Me toca. Así se tira, pa. Piloto, mis sistemas de mapeo se recuperaron. La emboscada de la novena flota de la milicia nos dejó lejos del destino original. Estamos en territorio hostil. Ten cuidado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Está bien. ¿Cuánto tiempo serviste a Lastimosa? El Capitán Lastimosa enlazó conmigo hace 973 días. 9, 3 años y algo, güey. O 2 años y poquito. Estoy entre 2 y 3 añitos. No, 2 y algo. 6, 900 y tanto. 3, 6... 7, 8, sí, 2 años y algo. Aprox. Ay, güey, aguanten, me voy a acomodar. ¿Qué? Ay, me la pasé todo el perro y ha parado hoy. Ay, esta reme. Recostarme me va a venir bien. Lo siento, seguro que eran cercanos. Era un piloto excelente y un buen amigo. ¿Cómo chinga? ¡Cállate! Les recomiendo salir de su escondite cuanto antes. Hay equipos de búsqueda de la IMC por todas partes. Si se resisten a la captura, los consideraremos como criminales. No tendremos más opción que matarla. ¡Que la verga, güey! Ya lo están haciendo, no están ni preguntando, están tirando vergazos. ¡La verga! ¡Ejecución, güey! Me llevo esto. Depredador de la cima. Una verga en pocas palabras. A ver, ¿esto qué es? Y equipado, ok. Pero es la misma. ¿Tú qué traes?
Fuera. Fuera. Vamos a recargar. Y vamos a reposicionarnos. ¿Cómo que no? Ahí va uno. Otro. Ahí está. Poquito, de a poquito. Vamos limpiando. Limpia tu culo, se llama esto. ¿Qué, ya no hay? Ay, escuché más, ya escuché más. ¿Por qué no te estoy dando, verga? Ay, ese güey le doy a la primera, ¿no? O sea, al güey que tenía más cerca. No, espérate. Espérate, no, está muy cerca, déjalo de chanza. Al güey que está más lejos, a ese güey sí, rájale, a la verga, dale en su madre. A la madre, no puedo enviar mi mensaje porque pasaba de 500. A la verga, ¿por qué tanto estás escribiendo, Kuru? Pásate de verga. Divídelo en dos, güey, es lo que yo hacía a veces. Es lo que yo hacía, güey, lo dividía en la mitad. No tengo la mira, 35 metros. Sas. Verga. Mamá, huevos. Escopeta. Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia. Puede ayudarte a superar situaciones peligrosas. Vámonos. No, ni de pedo. Te miré muy cerca como para no, como para dejarte vivo. ¿Me estás disparando tú, cabrón? Si yo estoy aquí. Ok, son de shock. Quiero saber de qué eran. Va, mi turno. Volví. Huele a perro. Es Titanfall Simón, pa. Son los titanes tropezados. Sí, no, así se traduce en español. No vamos a escondernos y dejar que vengan a nosotros. Vamos a ir esto hacia ellos. No. A ver, ¿aquí no para dónde o qué? Vete. ¿Queda alguien vivo en esta nave? No, no se detectan signos vitales en la MSS James McCallan, pero el 90% de los botes salvavidas fue eyectado. Hay esperanza. Ok. Vete, ¿quién habla? ¿Quién es la perra que habla? Todos ustedes, devolverles la esperanza y la energía. Luchar hombro con hombro para que todos podamos vivir nuestra vida en la frontera. Sarah Briggs, como es hija o pariente de Jack Briggs del Mortal Kombat. ¿O por qué tanto parecido en el apellido? Soñé, ya vengo, dale pa. Está teniendo un sueño común y corriente. ¿De qué? Son los titanes fallecidos. No, pa. Titán es de coloso, o sea, así, grande, mamalón, gigante. Y Fall no es de caído, güey, es de tropezado, de que cagaste. Era el futuro, quería que contar cosas del pasado. Y los dos con quien estaba me miraron extraño, o sea que no es, esto no es real. Pero con cara perturbada. No mames, pa. Yo siempre he tenido ese sueño de, o sea, ese deseo acá, puerco marrano, sucio, estúpido. Estamos de, juntos en esto. De que si algún día se me llegase a presentar la oportunidad de, no sé, viajar a una época victoriana, algo así, güey. Y poderme llevar un solo objeto, güey, me llevaría un, no sé, güey, una radio. Es como de, aquí yo capturo almas, juas. Y si intentan hacerme algo, su alma se irá conmigo, así, XD, güey. Pero tener, o sea, para que tengan más miedo y menos ganas de quererme quemar por brujo. Estamos solos, pues que
Entonces es la Titanomaquia Simonpa. Sí es. Así se traduce. Y también me di cuenta de que era un sueño y me querían matar. Y le dije que no sean idiotas. Si me llegan a matar, ustedes también morirán. Y yo viviré mi vida real. Así es, pa, amenázalos. Demuestra quién manda con maltrato psicológico. Aquí está la otra. Vámonos. Ya me lo hago que arranque el BT. Puedo bajar por aquí, en plan de en chinga. Simón. Vámonos de acá, en corto. ¡Agárralo, mamá huevo! Me tengo que llevar ese casco, güey, lo siento. ¡Éxito! De casualidad, ¿sabes si está para Xbox? Pues que yo sepa, sí, güey. Que yo sepa, está hasta para PC, si mal no me equivoco. Pero lo puedes buscar, güey, en Google. Googlea Titanfall 2 y ponle plataformas y te va a salir las plataformas en las que está. ¡No mames! Valió verga, tengo que ir más alto. Mi cerebro, por mamón, ya no despierta. Te quedas en coma. ¿Eso es posible? O sea, quedar en coma por, no sé, soñar que te dispararon o algo. Piloto, nuestra posición está comprometida. ¿Me tapa? Pues sí. Asegura el área, hijo de puta.